Muy buenas noches a todos los que nos acompañan a nuestra serie Cómo ser según la palabra del Señor. Hoy llegamos a nuestro capítulo número 5 y hoy justamente vamos a continuar hablando de un nuevo tema. El tema que traemos en esta noche es cómo ser un joven con identidad según la palabra del Señor. Y hoy, para exponernos y conversar acerca de este tema de vital importancia, como un joven en medio del siglo XXI, con tantos ataques, con tantas tendencias, con tanta información a la mano, al alcance de un clic, puede mantenerse fiel, puede mantenerse con una identidad sólida pese a cualquier bombardeo que pueda estar recibiendo en las redes sociales, pueda estar recibiendo por la presión social que está viviendo. Y para ello hemos invitado a un joven para que nos acompañe a ser quien exponga acerca de este tema. Él es Efraín, y Efraín inició su vida espiritual desde niño y aún ha decidido, como joven, seguir creyéndole al Señor. Hoy por hoy sigue siendo un joven y ya es profesional, pero vivió su etapa de juventud y ahora está viviendo su etapa en la que se está desarrollando como profesional de la mano del Señor. Hoy Efraín colabora en la iglesia del Senti Coronado, bendiciendo el ministerio de caballeros y asimismo de jóvenes, y con las delegaciones de transformación digital en nuestra iglesia. Así que le damos la cordial bienvenida, Efraín, si nos saludas, para ya entonces iniciar hoy con el tema. Recuerden, hoy vamos entonces a estar hablando de cómo ser un joven con identidad según la palabra de Dios. Gracias, Efra, por acompañarnos y te escuchamos. Con gusto, ¿no? Gracias por la invitación, Gray. Y bueno, no sé si te califico como joven, pero bueno, gracias por el halago. Y de verdad, gloria a Dios, gracias a Dios por la bendición de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias a todos los que están viendo. Y pues que Dios los bendiga mucho a todos. Espero que estén teniendo una bonita noche. Bueno, tal vez me gustaría empezar leyendo una palabra, ¿verdad? Que está en 1 de Timoteo 4:12. Igual les pido que ahora por favor la puedan estar buscando, pero dice que nadie te menosprecies. Perdón, que nadie te menosprecie por ser joven. Aquí Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo, ¿verdad? Que era muy joven en ese momento. Y le dice Pablo, que nadie te menosprecie, Timoteo, por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. ¿En qué? ¿Verdad? ¿En qué? En la manera de hablar, en la conducta, la forma de comportarse. Ojo en amor, en fe, en pureza. Otra versión dice, ninguno tenga un poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe, espíritu y pureza. A veces uno lee la palabra de Dios y la lee como por encima, ¿verdad? Como si estuviera leyendo una novela o algo por el estilo. Pero en realidad tenemos que recordar que el diseñador del universo, quien puede ver toda la historia de la humanidad, toda la historia de tu vida, de mi vida y la vida de cada uno de nosotros, inspiró estas palabras, y cada palabra que está ahí tiene mucho de lo cual se puede aprender. Entonces dice, ponle ahí tu nombre, ¿verdad? Isaac, Ahmed, Eliam, etcétera. Cada uno de ustedes, que nadie te menosprecie, nadie, por ser joven. Más bien que sea al contrario. Que todos los creyentes vean en ti, que todas las personas que creen en Dios, ojo que está hablando de los que creen en Dios, vean en ti un ejemplo a seguir en la manera en que hablas, en tu conducta, en el amor que tienes hacia ti mismo, pero más aún hacia los demás, hacia la iglesia y hacia todas las personas, hacia el prójimo y hacia Dios, ¿verdad? En conducta, en amor, en la fe que tienes. La falta de fe es un problema, chicos. Tenemos que tener fe, fe de verdad, creer, no solo que Dios existe, porque eso hasta los demonios lo hacen y aún tiemblan, ¿verdad? Dice la palabra, sino fe de verdad, fe de lo que Dios, el Todopoderoso, puede hacer en nuestras vidas. Y bueno, la palabra que a veces se nos acusa a los jóvenes muchas veces, ¿verdad? Que es la que más nos cuesta, pureza,
Seamos un ejemplo en pureza. Y en otra versión que leí, la Reina Valera 60, le añade la palabra espíritu. Entonces, me gustaría empezar por esta parte. El ser joven no debería ser una razón para que nos menosprecien, sino que más bien procuremos ser ejemplos hacia los demás, ¿verdad? No hay nada más seguro y acertado que invertir en Dios, en la palabra de Dios, en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque eso dura para siempre. No me malinterpreten, por supuesto que tenemos que estudiar y ser ejemplo en eso. Tenemos que ser los mejores estudiando, los mejores emprendiendo, los mejores en trabajo, los mejores en lo que sea que hagamos, ¿verdad? De lo que nos venga a mano, volviendo a otra palabra, sobresalir, porque como hijos del Dios de la excelencia, que hace las cosas bien, que hace las cosas con excelencia, tenemos que hacer las cosas con excelencia también. Pero lo primero que tenemos que hacer con excelencia es las cosas del reino de Dios, porque eso dura para siempre. O sea, en este mundo uno puede ganar mucho dinero, puede, qué sé yo, ¿verdad? Lograr mucho en diferentes áreas, en lo profesional, incluso en lo político, en lo deportivo. Tal vez aquí haya viendo esto un futuro, una futura estrella de fútbol, qué sé yo. Pero, y Dios quiera que alguien que esté viendo esto gane un mundial, ¿verdad? Para Costa Rica. Pero aún si llegas a ganar ese mundial y la fuente de la Hispanidad se llene de personas celebrando, eso está bien, pero no es nada comparado a lo que es eterno. Un mundial muy bonito y todo, pero pasa y probablemente seas aclamado por muchos años como futbolista, pero eso pasa. Y tarde o temprano a los futbolistas se les va olvidando y más aún en algunas otras profesiones, pero lo que se hace para Dios, eso es eterno. Se está sembrando en algo que nunca va a tener fin, que no va a durar un año, ni 10, ni 100, ni 1000, ni 10.000, ni 1.000.000 de años. Es eterno con nuestro papito celestial por siempre. Entonces, dedicar la vida a Dios realmente no es algo que frustre, es todo lo contrario. Uno está sembrando en personas, uno está sembrando en Dios, uno está sembrando en el cuerpo universal de Cristo, uno está sembrando en cosas que van a seguir impactando por muchas generaciones, ¿verdad? Si Cristo no viene antes, por supuesto. Bueno, y aunque venga, porque al final podrías estar salvando muchas almas que van a estar ahí en el cielo. Imagínense qué hermoso, ¿verdad? Una nueva Jerusalén. Entonces, vale mucho la pena servir a Dios. Y además, pues no se trata de que la vida va a ser perfecta o ni que no van a haber problemas, porque Cristo dijo que en el mundo tendréis aflicción. O sea, en este mundo vamos a pasar cosas difíciles, ¿verdad? Y probablemente, sí, si seguimos a Cristo, pues van a haber personas que se molesten por eso en algún momento, o que nuestra vida en Cristo les sea incómoda. Recordemos que pueden ser hasta personas que estén influenciadas por algún ser que no sea de Dios, ¿verdad? Pero si bien esas personas nos pueden molestar, nos pueden acusar, nos pueden señalar por seguir a Cristo, lo importante es que estamos agradando a Dios, agradando a Dios Todopoderoso. Y Dios honra a los que le honran. Eso es demasiado cierto. Dios sabe honrar muy bien a los que le saben honrar a Él. Me gustaría que leamos Primera de Juan 1:14. Aquí está el apóstol Juan, ¿verdad? Ya cuando escribió esta carta no era el chico de 13 años, 14, que andaba con Jesús y que se recostaba en su regazo, en el regazo de nuestro maestro, qué hermoso. Ya aquí ya estamos hablando de un Juan muy maduro, ¿verdad? Que ha dedicado su vida a Cristo, literalmente, porque lo conoció desde muy joven. Y aquí ya dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, o sea, Jesús. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al enemigo. El punto es ese. El punto es que seamos fuertes en Dios, que busquemos fuerzas. ¿En dónde? ¿En dónde podemos encontrar fuerzas? En el gimnasio. Pues sí, está bien hacer ejercicio, pero la verdadera fuente de fuerzas es el abrazo de Jesús. Ahora, relacionado con el devocional y con todo esto, ¿verdad? De oraciones, de los tiempos de oración. Pero
también de tener una constante comunicación con Dios, de sacar ratos para ir y buscar su presencia, para adorarle, para decirle que Él es digno. No buscarlo porque uno ocupe algo. Aunque sí, si ocupas algo, pídeselo a su papá. Pero buscarlo porque Él es digno, porque Él es hermoso, porque Él es precioso. Buscar su presencia, buscar su rostro. Buscar acercarse a Él, simplemente para traer ofrendas, o sea, para adorarle, para honrarle, de todo corazón, con un corazón humilde que entiende que sin Él no somos nada, porque separados de Él nada podemos hacer, nos dijo Jesús, pero en Él somos más que vencedores. Entonces, acercarnos a Él con un corazón confiado, con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado que sabe que necesitamos, que Él es digno. Y conforme nos vamos acercando, conforme esperamos en Él, conforme esperamos mientras adoramos, que Él se acerque, porque es Él que se acerca, al final Él es el que hace todo, ¿verdad? Y nos acercamos a su presencia, ahí es donde encontramos paz, ahí es donde encontramos fuerzas, ahí es donde encontramos poder, ahí es donde lo encontramos a Él. Él está esperando que nos acerquemos a Él. Y ahí encontramos fuerzas. Y lo otro, terminando con este versículo, es que la palabra de Dios permanece en vosotros. Permanece en ustedes. Ven que es bonito agarrar un versículo y desarmarlo, ¿verdad? Jóvenes, que la palabra de Dios permanezca en ti, que encuentres fuerzas en su abrazo. Que permanezcamos en Dios, que perseveremos en Dios, pese a lo que pase, pese a que te molesten, pese a que vengan problemas en la vida, pese a que hayan enfermedades, pese a que todas las cosas no siempre salgan como uno quiere. Al final, esos son procesos que lo van formando a uno, pero usualmente. Pero el punto es que perseveremos hasta el fin. La palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y es que cuando uno conoce a Dios, uno tiene que perseverar hasta el fin en buscarle, en agarrarse muy fuerte de Él, en poner nuestra mirada en Él y no ver a nada más que no sea Él, correr a Él, correr a su abrazo, agarrarnos muy fuerte de su mano y caminar cada día agarrado de Él, pase lo que pase, pasen cosas buenas, cosas malas. Esas cosas son cosas de la vida, bonitas, feas, pero esa amistad con Jesús, esa amistad con el Espíritu Santo. Tiene que ser un pilar en nuestra vida cada día, cada semana, cada mes, cada año, siempre. Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, es enorme, pero es hermoso. De hecho, en el original es un poema enorme que va en orden alfabético, según el alfabeto hebreo, ¿verdad? Evidentemente, al pasarse al español no se conserva eso, pero el Salmo 119 dice en el versículo 9: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Si quieres llevar una vida íntegra, tienes que vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a ese manual de vida que el Espíritu Santo inspiró en muchos hombres de él, ¿verdad? Que fue sellado en el Apocalipsis. Y pues bueno, nuestro manual de vida, ¿verdad? Tenemos que tomarlo muy en cuenta, qué difícil, no sé, saber usar cualquier tipo de aparato si uno no lee el manual, ¿verdad? O si uno no tiene idea de cómo usarlo, cuánto no más algo tan complejo como un ser humano con alma, ¿verdad? Ahora, realmente me gustaría leer ahora en Lamentaciones, donde dice en el capítulo 3, versículo 27. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, dice el 27. Bueno, podríamos seguir leyendo lo demás. El punto es que es algo que Dios nos dio, ¿verdad? Jesús dijo que ligera es su carga, pero bueno, es una carga que tenemos que llevar. El seguir por este maravilloso camino del Señor, y es algo bueno. O sea, la Biblia hay muchas, no son demasiadas las cosas que llama literalmente
es algo bueno, es algo que es bueno para tu vida, para mi vida, el llevar el yugo desde nuestra juventud. Es una bendición la que Dios nos ha dado, el poder llevar el yugo desde nuestra juventud, llevar, aquí lo llaman yugo, ¿verdad? Y está bien, porque evidentemente es un desafío también, pero a la vez es una bendición maravillosa el poder pues tener una relación cercana con Dios desde jóvenes y es una bienaventuranza, somos realmente bienaventurados, muchas veces bendecidos, muchas veces dichosos por poder conocer a Dios desde nuestra juventud, por poder evitarnos muchos problemas, ¿verdad? Que tal vez pasaríamos si no estuviéramos con Dios. Y no estoy diciendo que no hayan problemas, pero tal vez si uno sigue los caminos del Señor desde joven, pues se va a evitar errores, se va a evitar decisiones equivocadas, ¿verdad? Que evidentemente traerían consecuencias. Otro versículo hermoso que me encantaría que leamos está en Eclesiastés, ese bello libro de sabiduría. El capítulo 11, versículo 9, dice: Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero hay un pero. Y dice: Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. La otra versión dice: Alégrate, joven, en tu juventud y toma tu placer de tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos del corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Recuerden que en otra parte de la Biblia dice que el corazón es engañoso, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado con qué tanto siguen su corazón como tal. Ese concepto que a veces dicen en las películas de Disney, ¿verdad? De sigue tu corazón. Bueno, no siempre lo que dice tu corazón es realmente la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida está revelada en la palabra de Dios, ¿verdad? No necesariamente en tu corazón. Y bueno, realmente, para ir concluyendo, o sea, a Dios no le molesta que disfrutes la vida. Por favor, disfruta tu vida. Disfrutemos la vida. Compartamos con las personas que amamos, ¿verdad? Hagamos cosas diferentes. Todo lo contrario, en realidad Dios desea que disfrutemos los años de nuestra juventud, que disfrutemos las bendiciones que Él nos ha dado. De hecho, en este mismo libro de Eclesiastés se habla de que al final eso, o si bien también es vanidad, es una de las muchas vanidades que menciona Eclesiastés, pero al final esa es una de las cosas que queda, ¿verdad? El poder haber disfrutado con las personas que uno ama y demás, pero tenemos que hacerlo en una forma prudente, con sabiduría. ¿Me explico? Procurando agradar a Dios, procurando buscar la voluntad de Dios para nuestra vida, procurando ser de bendición para los demás, por cuanto Dios nos ha dado tantas bendiciones, ser agradecidos con Dios y procurar bendecir a otros, como Pedro, que Jesús lo perdonó por haberlo negado 3 veces en el peor momento posible. Pero después le dijo: Pedro, ¿me amas? Se lo dijo 3 veces. Por cierto, 3 veces también. Y Pedro se fue desarmando poco a poco. Primero le dijo: Sí, Señor, algo así. Al final terminó diciéndole: Señor, tú sabes todas las cosas. Y Jesús lo que le dijo fue: Apacienta mis ovejas. O sea, si de verdad me amas, ama mi obra, ama los sueños que están en mi corazón. Ama a la iglesia, ama a estas ovejitas, ¿verdad? Ámalos a ellos, si de verdad me amas a mí. Entonces, procura en tu juventud amar los sueños de Dios, bendecir a otros. Procura en tu juventud buscar que es lo mejor para tu vida, para tu corazón. Procura en tu juventud conocer a Dios, conocer su presencia, enamorarse de Él, enamorarte de Él completa y perdidamente para siempre, y que nunca se apague ese fuego, sino que reavivarlo. El fuego no es que se mantiene eternamente como si fuera una antorcha olímpica. Incluso la antorcha olímpica necesita estar recibiendo gas, gasolina,
no sé qué le ponen. De la misma forma, si ustedes van a la playa y hacen una fogata, necesitan estar poniéndole leña. Bueno, de la misma forma, tenemos que reavivar el fuego, buscar todos los días la presencia de nuestro Señor, del Espíritu Santo, buscarlo a Él, a la persona más maravillosa del universo, a nuestro mejor amigo, el único que queda cuando todos los demás se han ido, el único que queda cuando otras personas nos han abandonado. Solo Él, al final es Él, de verdad. Entonces, procuren buscarlo a Él y luchar por los sueños de Él y buscar sabiduría en su palabra. Qué hermoso que leamos un proverbio al día, por ejemplo, un capítulo, durante un mes. Son 30 capítulos de proverbios. Podríamos leer uno al mes y encontrar mucha sabiduría durante ese mes. Hacer eso una vez al año, por ejemplo. Entonces, básicamente eso es lo que quería decirles hoy. Alégrense, disfruten la vida. Ser cristiano no es ser aburrido, ser cristiano es saber disfrutar la vida, pero con sabiduría, con prudencia, cuidándonos, cuidando a los demás, ¿verdad? Buscando el bien de otros, siendo amor, siendo luz, porque nuestro Dios es amor, es luz, y siendo verdad, ¿verdad? Saber decir las cosas como son, con amor. Todos tenemos debilidades, pero procuremos agarrarnos muy fuerte de Dios, saber que nos basta su gracia, ¿verdad? Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad, pero procurar perseverar siempre hacia Él, perseverar siempre, si caemos, levantarnos y seguir adelante, seguir perseverando en Él. Y pues dicho esto, me gustaría invitar a la líder Gretel que hagamos una oración por todos los jóvenes de todo Cente y Coronado. Y no solo por los que están ahora, sino por los que estos jóvenes van a traer, como Pablo que trajo a Timoteo y Timoteo que trajo a otros. Oremos por los jóvenes actuales, por los que estos jóvenes van a traer, por los que esos otros van a traer, y así por mil generaciones más. Generaciones de discípulos. Oremos por mil generaciones de discípulos de jóvenes, por favor, Lina Gretel, ¿está bien? Así es como te pedimos, Papito Dios, en esta noche, conforme la bendición que hemos recibido de tu palabra, hoy queremos clamarte, Espíritu Santo, para que seas tú trayendo esta palabra al corazón de cada joven. Tu palabra nos muestra que cómo el joven podrá renovar sus pensamientos, cómo podrá ser transformada la mente si no a través de tu palabra, que es ese filtro. Y tu palabra no es aquel manual que ha pasado de moda, porque tu palabra, más allá de un manual que pueda parecer a la vida de un joven algo aburrido, es ese libro lleno de aventuras, ese libro lleno de desafíos, ese libro que fue inspirado por el Espíritu de Dios para proveer vida. Y con esa vida, tener ese rescate que cada uno de nosotros necesitamos bajo las circunstancias que podamos estar atravesando en la etapa de juventud. Hoy a ti, joven, en el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos. Bendecimos tu mente, bendecimos tu corazón, bendecimos tus emociones. Hoy bendecimos el entorno que te rodea, porque sabemos que ese entorno muchas veces viene a hacer presión sobre tu vida y no te deja descansar, no te deja en paz, porque esa presión que viene a ejercerse sobre tu vida, lo que te busca es que te inclines hacia alguno de los lados, que te inclines hacia abajo. Y en realidad la palabra del Señor nos muestra cómo podemos estar firmes, cómo podemos, pese a las circunstancias, siempre poder mirar hacia arriba e inclinarnos hacia arriba, nuestra mirada, nuestro oído, nuestra atención, nuestras necesidades. Si hay alguien que pueda entender y comprender tus cambios, tu proceso que vives en la etapa de adolescencia y juventud, ese es el mismo Dios, porque Él es tu creador y para ello te ha puesto delante de ti de manera accesible como nunca en este siglo su palabra, para que no fuera una palabra más o una palabra menos en tu vida, sino fuera esa palabra que te pudiera respaldar, conquistar, absorber,
fuera esa palabra con la que pudieras ser satisfecho y llena todas tus necesidades, sea esa palabra como aquello que resuene durante cada momento en tu vida cuando no sepas qué hacer ni a quién acudir, y entonces sea delante de ti la buena palabra, porque escrito está: mis pensamientos son más altos y mis planes, mis deseos para ustedes son más altos. Así como los cielos son más altos, así mismo es mi anhelo, mi amor hacia ustedes. Y ese amor y ese anhelo es el amor que Dios mueve para nosotros. Es el amor que Dios mueve para sus hijos, que Dios mueve para su creación. Es el amor que Dios mueve para ti, joven. Hoy te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús para que en tu entorno, en tu vida, en tu realidad, puedas hoy recibir esa herencia, porque Dios te ha heredado. Y Dios te heredó su palabra, Dios te heredó y pensó en ti, en muchas o en tal vez aún que quizás nosotros no hayamos podido comprender, pero que en efecto en cada una de esas palabras, ni siquiera en muchas, sino en cada una de esas palabras que fueron escritas con una dedicatoria. Y la dedicatoria de esas palabras tiene tu nombre, porque Dios pensó en ti cuando le llamó a otros, cuando usó a otros para que esas palabras fueran transcritas, porque no son simple y sencillamente un libro más, no son simplemente más escrituras para leer, porque la palabra de Dios es más allá que eso. La palabra de Dios es la escritura que provee vida, es lo que Dios te ha entregado para tu vida, para tu día a día. ¿Cómo librará, cómo avanzará el joven en su camino? Sino a través de limpiarse con la palabra del Señor y de regirse a través de ella. No porque ya no la necesites, no porque la vayas a necesitar solo cuando estés en una etapa de ser adulto. Más aún en este momento la necesitarás. Ahora que eres joven, vas a necesitar recurrir a la palabra de Dios y que tu corazón esté frente a ella para que tu entendimiento pueda ser renovado. Porque de lo contrario, ¿quién podrá leer un libro de vida, un libro de promesas sin una mente renovada? Sin un corazón transformado en el amor del Señor, porque ¿cómo recibiremos aquello que Dios nos da en amor y por amor se movió a que nos alcance a nosotros? ¿Cómo podremos entenderlo con nuestros prejuicios? ¿Cómo podremos entenderlo con nuestros esquemas, con nuestros razonamientos que muchas veces son solamente vanidades? Solamente a través del poder transformador del Espíritu de Dios que nos fue dado para poder comprender. Por eso, ¿quién será la mejor compañía y el mejor amigo de un joven sino el Espíritu de Dios que mora en él cuando ya le ha aceptado, cuando ya le ha recibido? Solamente ese. Y ese mismo será el que a través de puedas y podamos nosotros recibirle. Por eso hoy en el nombre de Cristo Jesús queremos pedirte, Espíritu Santo, y queremos clamarte que tú seas quien venga a gobernar la mente del joven. Y aún el joven mismo, dile ahí donde tú estás: Espíritu de Dios, ven a gobernar mi mente, ven a gobernar cada pensamiento, ven a guiarme, trae esa luz que me permita a mí distinguir qué viene de parte de Dios, para que los planes de Dios para mi vida puedan hacerse realidad y para que se cumpla toda la escritura con la cual tú nos bendices, porque tú nos bendices con la escritura y con tu palabra. Tú nos has permitido ser creados, y así como dice Proverbios 23 del 19 al 22, hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No te juntes con los que beben mucho vino ni con los que se hartan de la carne, pues borrachos y glotones por su indolencia acaban harapientos y en la pobreza. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Asimismo, la palabra de Dios también nos enseña en Eclesiastés capítulo 12, versículo del 1 al 3, acuérdate de tu Creador. Y aún la palabra de Dios también dice, acuérdate de ese Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno, antes que dejen de brillar el sol y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Un día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres de batalla, se detendrán las molenderas por ser tan pocas y se apagarán los que miran atrás de las ventanas.
También la palabra de Dios nos insta en 1 Juan capítulo 2, versículo 14. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido a aquel que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Para que ellos, aún en nuestra etapa de juventud, algunos más jóvenes, que consideran que la palabra de Dios no les ha tomado en cuenta, que la palabra de Dios no es para nosotros, no es para esta etapa. El Señor nos enseña que así es. El Señor nos enseña que es en efecto la palabra de Dios escrita también para el joven, que la palabra de Dios fue pensada en función de bendecir al joven, de fortalecer al joven, de que el joven pueda permanecer, pueda ser estable, pueda recibir la bendición, pueda recibir esa promesa en su vida con la que el Señor le ha dicho: te he salvado, te he rescatado y te he diseñado para hacer las buenas obras. Y somos capaces porque dentro de nuestra naturaleza así el Señor nos ha bendecido. Por eso hoy queremos bendecirte a ti, Señor, que eres quien diseñó y creó la juventud y pensó en ella. Y la creó como una etapa del hombre para dejar de ser niño y prepararse para ser adulto. Y empezar a prepararse y tener esa transición donde la madurez le alcance y donde la responsabilidad pueda asumirse, donde ya no dependamos de otros, sino que habiendo aprendido lo que era necesario, habiendo madurado, habiéndonos transformado, no solamente con el cuerpo, sino con la mente, con el corazón, con el espíritu, con el alma, podamos atender a ese camino que nos lleva en una madurez y en un crecimiento, que nos lleva a quemar etapas, que nos lleva a vivir. Por eso, ¿cómo no debería de disfrutar el joven cada uno de los momentos y los días que Dios le conceda, si son días para su bendición, si son días para estar? Por eso hoy en el nombre de Cristo Jesús bendecimos la vida de cada joven. Y si usted se ha conectado a esta transmisión, le pedimos que en todo momento usted haya estado atento para orar y clamar por las generaciones de este país, de todo el mundo entero, por ese renuevo generacional que tanto necesitamos, porque de aquí saldrán los futuros, el futuro presidente, la futura presidenta, de aquí saldrán quienes gobernarán en las diferentes áreas, en el área económica, en el área social, en el área política, en el área de salud de este país. De aquí saldrán aquellos que soñarán y veremos cómo concretan sus sueños en un emprendimiento que te permita generar más empleo. De aquí saldrán los futuros jefes, de aquí saldrán las futuras autoridades, de aquí saldrán los futuros soñadores. Por eso nos bendecimos en el nombre de Cristo Jesús para que ese futuro generacional, ese relevo y ese renuevo generacional sea un renuevo con principios y con valores en la palabra del Señor, en el ejercicio de la palabra, porque la palabra nos es dada para ejercitarla y ponerla en práctica. Y es por eso, Señor, que te pedimos que aún entre todas las tendencias, ante todo lo que esté alrededor y hay alrededor afectando la mente del joven, tú te glorifiques en esta noche y sea de plena bendición para cada uno de los jóvenes por los cuales hemos clamado. Asimismo, Padre, bendecimos la vida de los padres de estos jóvenes para que con tu sabiduría, para que con tu amor, para que con lo que tú eres, Señor, ese carácter seas, permitiéndole a esos padres poder educar, poder formar, poder levantar a esos jóvenes. Gracias, Papito Dios, por la familia. Bendecimos en el nombre de Cristo Jesús la familia y te rogamos que hoy para los hogares donde hay miembros que sean jóvenes, te rogamos, Papito Dios, para que puedan hoy, a través de tu palabra, hoy a través de tu bendición, recibir esa respuesta de clamor, de seguir adelante, de seguirnos esforzando y perseverando en torno a lo que tú concedes, en torno a lo que tú das. Por eso hoy en esta noche queremos dejar en tus manos este tiempo y agradecerte a ti, amado Dios, por esta oportunidad y pedirte que el día de mañana nos sigas bendiciendo con esta serie. Así lo pedimos y lo clamamos y así oramos, intercedemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado, usted que nos sintonizó en esta noche, hemos llegado a nuestro final de nuestro capítulo, de la presentación de este capítulo. Agradecerle a Efraín que hoy fue quien nos acompañó
para transmitirnos este mensaje. Él, como ya un joven más dirigido ahora a la parte de emprendimiento, a la parte laboral, pero que ya pasó por una etapa de juventud siendo joven, fue quien decidió estar aquí frente a nosotros hoy compartiéndonos este tema. Les esperamos el día de mañana para que igualmente podamos seguir aprendiendo cómo ya el Señor en la palabra nos enseña cómo contactarnos, cómo comunicarnos, cómo conectarnos con todas esas relaciones interpersonales en las diferentes etapas de nuestra vida que Dios nos ha concedido. Entonces, nos despedimos. Le pedimos a Efra entonces que se despidan esta noche de nosotros y nos estamos viendo. Que Dios les bendiga. Claro, muchísimas gracias por el espacio. Chicos, que Dios los bendiga grandemente a todos, que les guarde, que les llene de salud en todas las áreas, a ustedes y a sus familias, que puedan conocer mucho más al Espíritu Santo cada día más en estos días. Aprovechen que están en casa para eso, para buscar más de la palabra de Dios y oro para que cuando ustedes lean la palabra de Dios sea como si las palabras saltaran del libro, del celular a su mente y corazón, porque de tal manera que el Espíritu Santo, quien las inspiró, ¿verdad?, se las explique. Procuren escudriñar la palabra de Dios, estudiarla al fondo, saborearla, amarla. Y procuren valorar el que pueden conocer a Dios desde tan jóvenes, ¿verdad? Y el que pueden ser guiados por el Espíritu Santo desde tan jóvenes para que su vida se vaya desarrollando dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Incluyendo las decisiones que tomen de profesión, de con quién se van a casar, ¿verdad? Más adelante, es una decisión muy importante. Y todas las grandes decisiones que tomen a lo largo de su juventud, oro para que sea el Espíritu Santo guiándoles, para que ustedes busquen la guianza del Espíritu Santo. Y los felicito por estar aquí en los caminos de Dios. Gracias por su valentía y por creerle a Dios. Y gracias por creer en lo que Dios puede hacer a través de ustedes. Los insto a eso, de hecho. Que Dios los guarde y que tengan una excelente noche. Gracias, mi amor. Voy a cerrar la sesión para de una vez poder descargarla y subirla, porque también ya son las 7 y tú vas para tu Está clase. bien, amor. Chao, te amo. Chao, gracias, amor.